Luis Carlos. Me da gusto poder acompañarlos a esta hora de la tarde con el reporte del estado y pronóstico del tiempo. Condiciones de cielo despejado se reportan en gran parte del noroeste y buena parte de Chihuahua durante las últimas horas. También un anticiclón continúa generando condiciones de escasa nubosidad hacia gran parte del Golfo de México, oriente, centro, sur y también hacia el sureste del país. Sin embargo, una vaguada continúa afectando durante las últimas horas desde el occidente hasta el noreste del país para estar generando un cielo con nubosidad, además de lluvias dispersas, además de que en sectores del noreste, además de esta vaguada, está interactuando con un sistema frontal que ha dejado incremento en la nubosidad, descenso gradual en la temperatura y algunas lluvias en estados de Coahuila, Nuevo León y también hacia el área de Tamaulipas. Esto sería lo más relevante en cuanto a la imagen de satélite. Hablando de la Ciudad de México, para el día de mañana viernes esperamos una temperatura mínima de 13 grados centígrados. En el transcurso de la tarde estaremos alcanzando cerca de los 24, medio nublado con lluvias y tormentas eléctricas no se descartan en el transcurso de este viernes. Y de hecho, para sábado, domingo y lunes se espera un incremento en la nubosidad y también las lluvias pueden ser un poco más constantes. Las temperaturas mínimas van a ser de 13 grados y los valores máximos, que para los siguientes tres días no rebasan los 22 o los 23 grados centígrados. Mientras tanto, en la ciudad de Monterrey, el sistema frontal va a estar afectando aún para la jornada de mañana con nubosidad variable. La temperatura mínima de 17, la máxima tiende a aumentar a los 26. Algunas lluvias de manera ocasional no se pueden descartar y de hecho el sábado otro sistema frontal va a estar arribando a la región noreste del país. Con esto nuevamente descienden las temperaturas. El sábado la máxima va a ser de 23 y después el termómetro tiende a ir descendiendo en el transcurso de la tarde hasta llegar a los 15 grados. El domingo así se espera, también un cielo cerrado con mínima de 15, máxima de 20 y las lluvias que se van a estar reportando o lloviznas en el transcurso de las jornadas. El lunes, mientras tanto, 17 con 23, nubosidad variable y algunas lluvias de forma ocasional, igual para el próximo inicio de semana ya en la ciudad de Monterrey. En Guadalajara, 16 con 28, medio nublado con lluvias y tormentas eléctricas. Esta condición es válida también para el sábado, 16 con 28 las temperaturas. El domingo parcialmente soleado, 27 de máxima. Y después, nuevamente el lunes, se abre la posibilidad de precipitación con una mínima de 15 y máxima de 27. Nos vamos hacia el sur del país, en donde las condiciones para mañana son favorables para que se puedan reportar algunos chubascos aislados. Las temperaturas máximas van de los 27 a los 29 en Querétaro, Tlaxcala, también en Oaxaca, Huatulco, Acapulco, Zihuatanejo. En general, en las playas del Pacífico, las temperaturas van a estar oscilando entre los 32 y los 33. Y ya le comentaba que se pueden estar reportando algunos chubascos aislados. 13 con 28 las temperaturas para el área de León, medio nublado con lluvias y tormentas eléctricas. Y esta condición sigue siendo válida también para los siguientes días. Le comento brevemente también las condiciones hacia el área de Puebla, en donde se espera una temperatura máxima de 25, cielo medio nublado. Igual la tendencia de lluvias es válida para el día de mañana y especialmente para sábado y domingo, cuando las temperaturas mínimas van a estar oscilando entre los 10 y los 11 grados, los valores máximos entre los 22 o 23, y las lluvias para el fin de semana en Puebla pueden ser un poco más constantes. 9 con 21 para Toluca, medio nublado, igual está latente la posibilidad de algunas lluvias. Pasamos ahora a la región noreste del país, en donde sin duda alguna le comenté que está afectando una vaguada, además de que interactúa con un sistema frontal. En el estado de Tamaulipas, las condiciones siguen siendo muy favorables para que el día de mañana se reporten lluvias de forma ocasional con nubosidad variable en Reynosa, en Nuevo Laredo, hacia Ciudad Victoria y temperaturas que no rebasan los 28 grados centígrados. En el puerto de Tampico, 23 con 30, medio nublado y algunas lluvias de manera ocasional. Hacia la parte norte del territorio, nubosidad variable en Acuña, Piedras Negras, también en Monclova, temperaturas que van de 25 a 27. Amanece fresco con mínimas de 15 a 16 grados. Van a continuar las lluvias, especialmente hacia la parte norte del estado de Coahuila, aunque en Saltillo se espera un cielo medio nublado y las lluvias pueden ser un poco más aisladas, no se descarta la posibilidad. 14 con 26 las temperaturas en Saltillo, en Zacatecas, San Luis y Aguascalientes. Continúan las precipitaciones de manera aislada con temperaturas desde los 25 hasta los 27 grados centígrados. En Tijuana, 13 con 27, cielo totalmente soleado. Los siguientes días no hay cambio en el panorama. Las temperaturas también se mantienen
totalmente estables. 11.24 en Ciudad Juárez. Cielo con escasa nubosidad. Está descartada la posibilidad de precipitación hasta el momento. El sábado amanece bastante frío con mínima de 6, máxima de 20. Cielo con escasa nubosidad. Ambiente seco. Domingo 11.23. Y también vamos a continuar con un cielo totalmente soleado. 17.28 para Torreón. Parcialmente soleado. Lluvia de manera ocasional. Así se mantiene para todo el fin de semana. Sábado y domingo con temperaturas que no van a rebasar los 25 grados centígrados. Mínimas entre los 16 y los 17. Y le comento rápidamente también las condiciones hacia Chihuahua. Amanece frío, mínima de 7, máxima de 26. Cielo libre de nubosidad va a estar predominando la jornada de mañana, igual para sábado y domingo, de soleado a parcialmente soleado. Mínimas entre los 8 y los 9 grados centígrados y máximas que estarán alcanzando cerca de los 22 a los 23 en el transcurso de la tarde. Este reporte del pronóstico del tiempo, Claudia, Luis Carlos, me dio mucho gusto poder acompañarlos. Sigan pasando muy buenas tardes. Hasta mañana.